Hola a todos, soy Robert Flash y les traigo una historia de hace años atrás. El fotógrafo. A ver, ¿por dónde comienzo? Bueno, pues ese era yo, un joven de 21 años. La verdad, en ese tiempo tenía una relación con una chica la cual fue mi primer verdadero amor. Lo digo así porque ella y yo decidimos aventarnos a convivir y ya como todos saben era momento de ponernos serio, echarles manos a laborar para tener el billete y cubrir nuestros gastos. Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de ser fotógrafo. Vivíamos en un pueblo pequeño llamado Acoyapa, pues ese era nuestro lugar de origen y ya como todos saben la fotografía es un negocio rentable. Y pues yo tenía una camarita pequeña y sencilla pero digital, que me beneficiaba ya que el cliente podía ver la imagen antes de ser impresa, a diferencia de los otros que usaban cámara a la antigua, si así se podría decir. Además de todo eso, pues yo consideraba que tenía buen ojo para la fotografía y así fue entonces que emprendí en el mundo de la foto en un pequeño pueblo. La verdad al inicio fue algo difícil, pues era nuevo en el negocio y no tenía clientes ni experiencia, pero tenía lo esencial, que eran los ánimos de trabajar y mi camarita. Entonces me alistaba a Chajín para dar una buena presentación y me acercaba a los clientes educadamente, haciéndoles mis ofertas y hasta les ofrecía paquetes promocionales. Como todo inicio fue duro, pero al tiempo comencé a ganar clientes y más clientes, incluso me apodaron el fotógrafo rockero por mi pelo largo y vestimenta oscura. Llegó un momento en que tenía muchos clientes y los demás colegas se sintieron algo invadidos de espacio. Pero eso era cuestión de tiempo, ellos debían entender que si vendían buen producto, pues obviamente me iban a buscar. Aquí entre nos les comento que para poder llegar a ese nivel tuve que aprender a usar Photoshop para poder hacer correcciones de la fotografía. Incluso recuerdo que si alguien salía con los ojos cerrados, pues yo se lo abría. Era un completo desmadre como fotógrafo y al mismo tiempo editor. El negocio de la foto cada vez mejoraba más y más y comencé a viajar a todas partes de Chontales cubriendo eventos como bautizos, cumpleaños, bodas y todo lo que necesitara de un fotógrafo. En lo personal no me gustaba ir a velas, nunca me gustó tomarle fotos a difuntos, pero debía ser firme en mi labor, así que lo hacía. Recuerdo muchas veces sentí algo de miedo, a veces me aburría del trabajo porque a veces me salía muy largo y me tenía que quedar durmiendo en cualquier parte. Pero nunca pasó nada malo, la verdad, siempre tuve suerte con todo eso. Y bueno, algo bueno de asistir a todos esos eventos era que siempre me daban mi respectivo plato de arroz a la valenciana en los cumpleaños o ya fuera de lo que estuvieran repartiendo y la verdad salía bien harto de ahí. Y pues debo de admitir que fue una buena experiencia ya que conocí muchas partes, gente y viví de todo, pero no era lo que buscaba como persona. Entonces decidí entrarle más a la animación y dibujo y un día desistí de la fotografía y decidí partir de este pequeño pueblo dejando mi legado de fotógrafo y pues a como pueden darse cuenta ahora estoy acá y compartiéndole este pequeño trozo de parte de mi vida. Esto no termina acá, pero ya tendrán más historias sobre mis experiencias y mi jodida vida. Continuará.